Parak pin mota kukwarishati. Meng chika pindan engak shmenga chano hamber pikwariraka. Hopper harash men engyamitambe mendarun hajibka. Eng huchakshi kanzakwariumka huchar kumanchi kwechan. Yontk anapoch arista chistitsin horenda kwechan. Arista chistitsin sanambe kangwarin. Huatan hangangarin ses pikwariran imaningoni. Anchitan kerendan. Chikarin, echerin, yont kishweratin kayash hamberi. Huchar wingapi kimbo, huchar han kimbo. Mapindekwa, mahangwa, engakshriashanap sapiratich, notar mitikakshia, hopero no hueka shingakshmirikwarin, huchar shiranguan. Nuestros ancestros no sabían nada de la economía circular. No sabían que era mucho más ecológico y ambientalmente correcto el usar los materiales locales para no gastar energía, transporte, para no tener que hacer todo ese trabajo. Y sin embargo, todas las construcciones que perviven hasta ahora están hechas con los materiales locales. ¿Cuáles son los materiales locales en Michoacán? Bueno, como Michoacán es un estado o una zona que colinda con el Pacífico y con el eje volcánico, nosotros tenemos rocas, tenemos dacitas, andesitas, siglimbritas, un poco de calizas, tenemos zonas húmedas con agua, tenemos madera, tenemos bosques, en las zonas secas tenemos varas, carrizos, tenemos suelos. Si no tuviéramos suelos, no tendríamos una agronomía tan desarrollada como la que ahora tenemos. Los materiales locales más empleados en nuestra arquitectura tradicional local son las arcillas, coloquialmente conocidas como tierras, las maderas, las rocas y la cal. Michoacán tiene abundancia de arcillas, suelos, tierra, que son los nombres con los que los podemos encontrar en la literatura, en el vocabulario de los usuarios. Los suelos o la tierra es un material sedimentario. Tienen muchas ventajas. La primera es su abundancia. La segunda es que su forma de extracción demanda poca energía. Son solubles en agua y al ser solubles en agua pueden adoptar casi cualquier forma que le querramos dar. Estos suelos, esta arcilla, esta tierra, es la materia prima con la que se hacen los adobes. Los adobes son los bloques de tierra que son absolutamente maravillosos para nuestra tipología. ¿Por qué? Porque no importa si el clima es seco, si es regular, si es muy frío, siempre tienen la propiedad de ser aislantes del ruido, de la temperatura, de la fauna, de la flora. Tienen muchísimas ventajas y no demandan tanta energía. El adobe, pues aquí lo puedes hacer. ¿De aquí? Sí. ¿Yo puedo sacar un pozo aquí? Y... sí, aquí se puede hacer el adobe aquí. De hecho, ese adobe yo lo hice. Ahí está el pozo. Y aquí lo tendí. Hey, ahí está el pozo. Y ya este adobe yo lo hice aquí. Me hice la de dos adobes y bateamos el lodo y luego ya le echamos zacate.
las maderas, al ser recursos renovables, en una generación, cada 20 años podemos reforestar y tener un producto, son, entre comillas, las más suaves para labrar, para cortar. Estas maderas se usan en los tipos de vivienda que localmente conocemos como trojes, pero también se usan en zonas donde no hay bosque. Se usan como varas, como carrizos, y estas son aplanadas con suelos. Ahorita, hasta la fecha, estamos viendo que la madera que ahorita estamos cortando ya no sirve, ya no es igual como la de antes. Porque antes las gentes grandes elaboraban una viga de un solo trozo con la hacha. Y ahorita no, pues sacamos bien altas vigas en un trozo con las motosierras, pero ya no es lo mismo. Y la madera también ya no es lo mismo, porque ahorita ya lo tratan de elaborar del tiempo que sea. Y ellos, los anteriores, no, ellos esperaban hasta que la luna se llenara. Porque los anteriores pensaban que duraba más y tenía más resistencia. Pues ya ahorita a la fecha, pues por lo que ya no estamos ocupando la madera como para que nos dure buen tiempo. Ahorita ya la madera la estamos cortando como para elaborarla nomás así de pasada, pues. Porque ya hasta ahorita que estamos, pues, viendo, ya son muy pocos los cerros que nos están quedando también, pues. Y eso, pues ahorita eso ya nos sirve para hacer las cabañas, los trojes, ya nos sirve porque ese se dobla. El patrimonio monumental arquitectónico fue construido con ignimbritas, que necesitaban cierto arte para poderse excavar. Nosotros aprendimos esas artes de los tratadistas europeos, cuyos libros fueron traídos a las Américas por los españoles que vinieron a compartir su cultura. La roca que se utilizó aquí fue roca volcánica. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país atraviesa el eje neovolcánico. Son rocas que se encuentran de manera natural en el sitio y además estas rocas también son utilizadas como utensilios, por ejemplo el molcajete, el metate que se utilizaba en la época prehispánica, pero además que nos deja un legado cultural. Ahora mismo en construcciones modernas se utiliza, pero también en construcciones vernáculas. ¿A qué me refiero con esto? A que los cimientos que ellos utilizaban en ese entonces era roca también, ¿no? Y los cimientos eran en cimentación corrida, que se utilizaba normalmente para evitar que la humedad subiera hacia el adobe y que fuera a dañarlo, además de soportar la carga de la propia construcción. El uso que se le da a la roca es bastante amplio y no se dejará de usar por lo menos en muchos años, ¿no? Ahora mismo la sociedad académica ha volteado los ojos hacia esta forma de construir, hacia esta forma sostenible de hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque los recursos naturales que ahora existen se nos están agotando. Entonces es importante que nosotros cuidemos esa parte de sostenibilidad y que en la medida de lo posible podamos construir con materiales locales además, ¿no? Una de las razones por las que se ha dejado de utilizar materiales tradicionales es que no se cuenta con la mano de obra o hay pocos artesanos especializados en elaboración de adobe y en el labrado de la roca. Los materiales que han necesitado más procesamiento es usar la cal. Nosotros, al ser una parte joven del planeta, tenemos pocos bancos de cal. La cal sí necesita temperaturas cercanas a los 800 grados para producirse. Pero la cal es la antecesora del concreto. La cal es un material que se ha utilizado en diferentes partes del mundo. Actualmente ya no es tan conocida como material de construcción. Los prehispánicos, ellas utilizaban este material, pero solo en los templos. Era un material solo para
para grandes construcciones, porque realmente era el único material cementante, aparte de la arcilla, que podían manejar. La cal en la arquitectura tradicional se ha utilizado desde el pegado de la piedra, pegado de los adobes. También se ha utilizado como aplanado, recubrimiento, para proteger también lo que es el, ya sea piedra o adobe. Las calizas sí necesitan un tratamiento. No podemos usarlas como nos la da la naturaleza porque no son solubles en agua. Entonces las tenemos que calcinar, con eso producimos cal y con esa cal aplanamos los morteros que son patrimoniales, que son colombinos, el patrimonio vernáculo, estabilizamos todas las arcillas con cal y las maderas las protegemos con una lechada de cal. Puede aplicar el acabado, lo que es el aplanado. Posteriormente se puede dar la pintura a la cal, que también ayuda bastante. Entonces, con esto evitamos lo que son los insectos. Entonces, es muy importante cómo en la arquitectura tradicional se sigue utilizando. ¿Por qué? Por estas particularidades. Ayuda mucho tanto a la hora de edificación como posteriormente cómo se maneja. En cuestión de acabados, en recubrimientos, pues, existen las pinturas murales que aún existen, que se han estado restaurando. Estas pinturas le llaman pintura a la cal, o un fresco también se le llamaba. Es un material que es económico, se puede aplicar, y si se tiene sus precauciones, no va a dañar lo que es a la hora de aplicar, como muchos aún creen. Todos ellos han dado lugar a los distintos estilos de la vivienda, básicamente la vernácula. La arquitectura vernácula tiene muchas definiciones, pero una que dice que la arquitectura vernácula es una forma de expresión del carácter y la cultura de los pueblos, usuarios o formuladores de ella. En Michoacán se presentan tres tipologías arquitectónicas básicas de la vivienda vernácula: la vivienda de adobe, el bajareque y las trojes, que es algo que nos distingue. Las bondades de la vivienda vernácula es que los usuarios adaptan los materiales locales, pero le imprimen su sello personal. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la vivienda vernácula, que es tan prolífica en el estado de Michoacán, tiene sus pequeñas adaptaciones. Si son de tierra fría, de tierra caliente, de costa, de zonas secas, la van adaptando a las necesidades. ¿Y quién mejor que los usuarios para conocer qué es lo que necesitan adaptar? Como 200 años. Pero así estoy viviendo, tranquilo. No, pues así está bien. Pura madera, está bueno, sí. Está bien así. Está maciza la madera. Sí, se puede, pues. La madera antigua se debe hacer tiempo, sí. Eso sí no se ha cambiado y ni se ha picado, mire esa madera. No. Ya ven que ahorita la madera ya no tiene, pues, duración porque le sacan toda la resina. Y esta madera está llena. Le sacan la resina, entonces ya la madera ya no sirve. No, protege, ya. No lo protege a la madera, ya no protege. Y esta madera no, nunca se ha polillado. Y esta casa cuando hace calor está fresquecita. Tranquilo. No hace frío, no hace calor. Una casa de este, muy tranquilo. Sí, sí me gusta, porque mi papá aquí me donó. Y hasta que no me muero, salgo. Yo estuve muy a gusto aquí, viviendo aquí, porque aquí vivió mi bisabuelo. Pero al último quedé yo, pues ya, se acabó, y la casa también. Y si se hubieran tardado tantito, ya ni a mí me hallan, yo creo. ¿Y en qué momento fue en el que se dejó ya en descuido esto? ¿Hace como cuánto tiempo ya no le...? Hace como unos 10 años, yo siento. Algo la que nos platicaba era mi mamá, que ella pues aquí había vivido también, el 72, fue cuando nos vinimos aquí, con los becerritos, a criar becerros.
por una parte acá, porque acá es más fresco. Y a esa casa, pues, no hace tanto que la hicieron. Pero yo estaba más a gusto aquí, porque aquí está más fresco. Allá está bien caliente. Sí, ya está peligroso, pues, por eso hicieron esa casa allá, para carrearnos para allá. No, ya esto ya se acabó, nomás que, pues, no la han tirado, porque, pues, es sobre dinero. Para una máquina, para que la tire. Pues aquí sirve para guardar basura. Para mí, pues, es una cosa muy, muy bonita. Y que viví aquí unos años. Viví a gusto yo, porque estábamos todos juntos. Pero ahorita ya estamos desapartados todos, ya. Ya no vivo a gusto. Nada. Y que me quedé a vivir yo sola. En Charapan de niña nací aquí, muy contenta, con mis papás, mis hermanos. Esta casa la compramos hace 25 años aproximadamente. Estaba muy destruida, es de adobe, y pues la estamos todavía restaurando. Vivimos muy contentos. Los beneficios de vivir en esta casa, pues, son importantes porque son térmicas. Aquí no hace frío ni calor y pues se vive muy a gusto. Se cuenta con sus recámaras, su cocina, su patio, traspatio, y se puede, pues, son muy grandes. Las casas de pueblo son muy grandes como esta, ¿verdad? Y todo lo de antes lo queremos conservar. La vivienda de Bajareque, en específico en Michoacán, la encontramos en Tierra Caliente y en la región Costa de Michoacán. Los bajareques son varas, carrizas, bambú, recubiertos de arcilla. Estas arcillas tienen dos finalidades: evitar el fuego, porque esos materiales son flamables, pero además cerrar los pequeños huecos que queden entre ellas y darle otro aspecto y otra textura. Bueno, pues una vivienda de otate, pues, es natural y es fácil para hacerla. Pueden poner 6 horcones, el medio una solera, los malos del medio, pues, pueden ser más grandes y los otros más chiquitos para que tengan corredera para los dos lados y teja. Y allí se puede poner unas vigas y de ahí ya se pegan los otates. Depende del anchor de la casa y pues ya allí se entreveran los otates, se rajan primero y luego ya se entreveran bien así y se van bajando para abajo y subiendo para arriba y así es la forma. El enjarrado te dura más y el que lo deja suelto ese te dura menos porque los otates se van pudriendo y entonces van bajando y van aportillándose allí. Entonces necesitas un cierto tiempo ya volverlos a hacer otra vez. Porque ya empezó a salir, pues, como el tabique, el tabicón, todo eso, pues, ya las facilidades más fácil, pues, todo más fácil, todo. Aunque, pues, no es natural todo eso. Eso no... De hecho, yo si tuviera dinero, yo no me hacía una casa de colado, porque se va uno pues a lo más fácil, ¿me entiendes? Ya, a lo más, ya como ahorita pues, ya no una persona nueva de las que hay ahorita, no van a traer una docena de otate ahí al cerro, ya mejor buscan la manera de buscarse un billetito y encargan mejor el tabicón. Ya como yo, pues yo ya no puedo hacer una casa ya porque ya soy mayor de edad. Ya no puedo ir muy fácil al cerro a traer el otate. Y la juventud, pues no, ya no le gusta hacer esas cosas. Ya no. Eso es, pero de que es bueno y natural, pues eso. La troje es una vivienda tradicional de la meseta purépecha.
Es una vivienda completamente de madera en todo su esplendor, desde el piso hasta el techo. Es formada por vigas de madera que se ensamblan con cortes especiales. No lleva ningún tipo de clavos ni otro tipo de conexiones, solamente se ensambla. Y el techo pues también es cubierto por un material que se llama tejamanil, que son tejas hechas de madera en cortes pequeños apilados que forman el techo. Y la historia aquí de los trojes, pues de esto viene en generación, de generación en generación. Pues yo más o menos creo que tiene por ahí como unos 160 años más o menos, sí, tanto el troje como la cocina. Y pues los trojes se hacían realmente por el clima, por el frío, y porque aparte, pues ahora sí que hasta la fecha pues son duraderos, ¿no? Entonces, aparte son térmicos, pero siempre el troje pues se conservaba con tejamanil, porque realmente hacían el tejamanil porque pues no había tanto tala de árboles como hoy. O sea, no cualquier pino servía para hacer tejamanil. Sí tenían que escoger realmente un pino especial que tuviera sus cortes, pues. De hecho, para hacer un troje, me comentaban a mí que casi se echaba a perder un pino por sacar un puro tablón, porque sacaban lo del corazón. Y pues realmente, pues ahorita ya no lo hacen porque pues ya no hay nadie quien lo haga ahorita. Y pues de todo modo, pues ya se siguen conservando los trojes. Anteriormente, te voy a decir, anteriormente el uso que le daban a las trojes, que la parte del tapanco, se llama tapanco, no sé cómo lo nombran ustedes, ahí guardaban el maíz. Y claro, pues para dormir pues adentro, porque pues, no había otra. Sí, como una recámara, pues. Sí, esa era una recámara. Para exactamente como para una familia entera. Por eso es que no le hemos querido vender, porque pues es un recuerdo, pues, más que nada, ¿no? Lo que a veces pues nos pedían, por ejemplo, los abuelos o los que se les iban quedando, pues que no se vendiera, que se quedara como un recuerdo. Entonces pasan de hijos a hijos y así, ahí va, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor yo lo estoy conservando hoy, pero quién sabe, después mis hijos van a decir, vamos a venderlo, ¿no? Existe una forma de mencionar, de llamar a la troje o el troje. Esto debido a un tema de dualidad entre el hombre y la mujer. La cocina tradicional en troje era enfocada o designada a las mujeres del hogar, ya que estas se pasan la mayoría del tiempo en la cocina. Es por eso que a la troje que es designada para cocina se le dice la troje. A la troje que es utilizada para dormitorio se le dice el troje, porque en esta se realizaban más como las actividades masculinas. Entonces, en el troje se guardaban en el tapanco los granos que el hombre recolectaba del campo y se usaba como dormitorio. Entonces, al ser como un símbolo más de protección, era el troje. De mi bisabuelito pasó a lo que era mi abuelita. Y de mi abuelita pasó a mi mamá. Y de mi mamá pasó a nosotros. Ya son 4 generaciones que ha pasado la troje. Anteriormente, pues teníamos la troje pintada de cal, de pintura, como comúnmente la teníamos todos aquí. Ya ahora actualmente, pues se vino la restauración de los trojes y se logró porque anteriormente nadie le tomaba interés ya a las viviendas. Pues decían mejor una de material a esto, porque no les tomaron el valor. Pues era dormitorio. Y ya cuando me lo restauraron, pues como soy cocinera tradicional, pues dije, pues lo voy a aprovechar. ¿Qué mejor promoción voy a dar yo de mi pueblo? Enseñando un pedacito de nuestra raíz, un pedacito de nuestra historia, le di un giro de 360 grados, porque ahora aquí en la troje que ustedes ven,
recibo a mis comensales. Y esta es una muestra del trabajo y del esfuerzo tanto de mis antepasados como de las personas que contribuyeron a la restauración de los trojes. Esto, antes eran puros trojes, ahora ya todo es puro material. Pues parece que había, creo que 350 o 360 trojes todavía. Y esos todavía están aquí y muchos se los han vendido y se los han llevado para otras partes. Nosotros calculamos que tiene 445, 450 años. Charapan, lugar de tierra colorada o lugar de truenos, que es el significado de aquí de nuestra comunidad de Charapan. Esta troje tiene pues una historia que mi abuelo me contaba. Él se la había pues comprado a su papá, ¿verdad? Entonces yo creo que data esta troje más o menos aproximada cerca de 200 años. Ahorita donde está no estaba, sino hace unos 50, 60 años estaba aquí a dos cuadras originalmente. Después se cambió para acá y pues yo desde que yo me acuerdo aquí sigue. En lo personal es una vivienda que pues tiene pues ahora sí que varias generaciones. Pues no, nuestro abuelo no las dejó aquí para seguirla conservando. Y en lo personal a mí me gusta porque de alguna manera me encariñé con ella. Son trojes que resisten, digamos, los sismos, resisten el frío. Pues eso lo relaciono también con todo lo que se usaba antes, el maíz, pues los panales y pues todo lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Pues trato de que como que más que habitar ya como que sea una parte de cierta parte de un museo, parte de algo que pues que queremos dejarle a los hijos, que sigan conservando también esta parte. Este templo nuevo, como se le nombra en Taretan, nuevo porque es de más acá en tiempo que aquel de 1750, 1790, que respecto del templo de San Ildefonso. En un afán de poder borrar esa maldición que se tenía de la población o entre sus pobladores, de quitar esta maldición, de hacer a un lado ese sacrilegio por el entonces bautizo del perro en la iglesia en 1868, lo que hizo la población fue pensar en erigir, construir un nuevo recinto religioso y empieza la construcción en la última década del siglo XIX. Todavía en 1905, esto hay que mencionarlo, que este templo estaba construyéndose. Ya la lucha agraria y la Revolución Mexicana a partir de 1920 y que después se traslapó, se juntó con la Guerra Cristera en el país, 1926, 1927, detuvieron por completo cualquier intento de terminar finalmente la construcción de este templo. Este recinto religioso poco a poco se ha venido abajo ante la apatía de autoridades pues federales, estatales y propiamente del mismo pueblo de Taretan. Bueno, las haciendas fueron unidades productivas que en América se inició su desarrollo durante el siglo XVI a la llegada de los europeos a la Nueva España. Eran unidades productivas que tuvieron control sobre los recursos naturales como la tierra, el agua, pero también sobre la mano de obra, en un inicio principalmente indígena de la región, y posteriormente controlaron también los mercados para la distribución de los productos, y en ella se construyó parte de la identidad del mexicano. Según el lugar en donde se instalaban y los recursos disponibles a la mano, ese era el tipo de producción. Bueno, en Michoacán podemos encontrar casi
podría decir que en cada comunidad o en cada municipio, pues vestigios de estas unidades productivas que se originaron desde el periodo virreinal, muchas de ellas en ruinas y otras transformadas para diferentes usos. Pocas de ellas han conservado su función. Sin embargo, las implicaciones que estas unidades productivas han tenido a través del tiempo en la propia organización territorial, en el uso de los recursos, en las actividades productivas de cada lugar, pues permanecen hasta la actualidad. Aún cuando vemos este tipo de edificios en ruinas, pues son parte de la identidad de cada uno de los de las personas que habitan estos lugares. Son referentes para ellas. San Joaquín Jaripeo es una hacienda que posiblemente date del siglo XVII. Esta hacienda era una hacienda maderera. De la poca historia que sabemos de San Joaquín Jaripeo, podemos tener esa etapa revolucionaria que fue muy fuerte en esta región. Van a venir José Altamirano y Félix Ireta, que van a ser el grupo más importante. 300 a 500 hombres va a ser lo que la constituye. Y se van a refugiar en estas montañas al sur de San Joaquín Jaripeo, en el oriente michoacano. La topografía les va a dar una defensa de la persecución del ejército constitucionalista y van a asolar toda esta zona ellos. Pero el sitio donde estamos, San Joaquín Jaripeo, se va a convertir en un punto inexpugnable. Este punto no lo van a lograr tomar. De hecho, este es el punto que en 1919, es el punto donde se van a rendir los revolucionarios que quedan. Y hay que puntualizar algo: no van a ser derrotados por las fuerzas constitucionalistas, van a ser derrotados, curiosamente, por otra pandemia que sucedió hace 100 años, la gripe española. Hasta nuestros días ha llegado parte de esa fortificación, que es algo muy, muy afortunado. Lo que sí podemos ver son muchos disparos en los muros. Está lleno de disparos San Joaquín. San Joaquín Jaripeo fue diseñado de manera que el espectador pudiera apreciar la perspectiva del conjunto por una calzada de forma ascendente. El espectador va ascendiendo y va observando esta perspectiva y da la impresión de que San Joaquín es más grande de lo que es al observar la perspectiva. Llama la atención el hecho de que esté en ruinas. Por ahí decía Víctor Hugo que el aspecto monumental muchas veces nace de la ruina. Podría ser este el caso aquí en San Joaquín. De hecho, la comunidad se siente identificada con este edificio. Sus elementos que ellos los definen son estos dos torreones. La capilla que tengo a mis espaldas es probablemente el último elemento construido. Todavía hay gente con vida que se casó en esta capilla o que fue bautizada en esta capilla. Pero en algún punto empieza el saqueo de la hacienda por parte de los pobladores y empieza su abandono. Es un lugar que ha pasado desapercibido. Se encuentra cerca de la carretera de muchos lugares, de un lugar como Careo, que tiene un convento del siglo XVI, un convento agustino que se ha llevado toda la atención de la zona, y San Joaquín ha quedado relegado a un segundo plano. Tenemos poca investigación, se han hecho algunos levantamientos arquitectónicos, algunas investigaciones históricas, pero aún son muy pequeñas. San Joaquín está por determinarse muchas cosas de lo que sucedió aquí. Para recuperar San Joaquín Jaripeo necesitamos el compromiso tanto de la comunidad como de las autoridades que se comprometan con este sitio para recuperarlo. Recuperando San Joaquín Jaripeo, las posibilidades se van a abrir para la comunidad. Y vamos a tener este sitio para todo el estado de Michoacán, para su comunidad. Los agustinos posteriormente fundaron su primer convento en Michoacán en 1535, aquí en Tiripetío, y que posteriormente van a fundar ahí mismo la hacienda de Cuapa, que va a ser una de las más productivas e importantes de los agustinos en la región. Su auge principalmente de esta fracción fue en el siglo XIX, a finales, sobre todo en el porfirismo. En ese momento ya perteneció a diferentes propietarios que
empezaron a aprovechar la infraestructura que ya habían empezado a construir los agustinos, y esta capilla pues solamente logró funcionar pocos años, porque posteriormente, cuando se da la Revolución Mexicana y se viene todo este movimiento armado en el lugar, pues empezó a haber una gran cantidad de disturbios que redujeron la producción de las haciendas, y posteriormente muchos de los hacendados tuvieron que huir o se fueron del lugar, abandonaron sus haciendas. Pero también ya con la reforma agraria, y sobre todo durante el periodo cardenista, pues él da un gran impulso a la reforma agraria, hace una intensa repartición de ejidos, pero también hay una expropiación de los cascos de las haciendas para diferentes usos. Dentro del contexto de las factorías azucareras, sin lugar a dudas guarda especial importancia todavía algunos cascos de haciendas y trapiches azucareros que existen alrededor de la cabecera municipal de Tarétan, pero guarda muy especial importancia la hacienda de Tagüejo, primero porque en gran parte la estructura de la casa de la hacienda todavía está en pie, todavía uno puede apreciar lo que es el molino, la rueda hidráulica, parte del trapiche, incluso los pisos todavía son de laja muy antigua, las paredes también de adobe, se puede apreciar la construcción, también una viguería de madera muy especial y resistente. Sí, todas estas construcciones antiguas que están confeccionadas y construidas con materiales propios de la región, con base a adobe, por supuesto, a madera de pino, de encino de la región, a tejamanil también, sin duda alguna que deben de tender a su restauración. Aquí en el laboratorio trabajamos todos los tipos de construcción que se usan a la fecha. Metales, no metales, cerámicos, asfaltos, rocas, morteros, cal, suelos. También trabajamos a nivel nano, micro, macro. Pero lo que nos da más gusto de todo es que estamos colaborando en formar recursos humanos comprometidos con mantener, preservar, restaurar el patrimonio que nos pertenece a nosotros, el vernáculo, el patrimonial, el artístico, todos los tipos de patrimonio, todos esos materiales, nosotros los trabajamos aquí. Bueno, nuestra experiencia empezó con unos levantamientos arquitectónicos, fotográficos, en la parte de Ario de Rosales, en Michoacán, donde principalmente nosotros convivimos con la mayoría de la gente a la que fuimos a sus viviendas. La parte de los levantamientos fue bastante interesante, ya que conocimos a muchísima gente de ahí mismo del lugar, pudimos platicar con ellos qué pensaban sobre sus mismas construcciones. En estas zonas mucha gente todavía sigue dándole valor y conservando la mayoría de sus viviendas tradicionales de adobe, principalmente para usos como cocinas o graneros. Bueno, lo principal es que me ha permitido conocer más lugares del estado de Michoacán, y aparte poder informar a las personas que viven dentro de las comunidades sobre la riqueza de la que se caracteriza toda la arquitectura vernácula. Nos permite aprender, disfrutar, reproducir todas las técnicas y materiales que ellos usaron. Tenemos el deber moral, ético, social, económico incluso, porque genera recursos, de preservar este patrimonio vernáculo. Que actualmente pues son materiales que se están perdiendo, que se están extinguiendo,
por el uso de la industrialización, el uso de materiales industrializados, y que nosotros creemos que pues estos materiales tienen muchísimas ventajas que actualmente los materiales industrializados no contienen. Es importante aquí rescatar lo que ya teníamos antes, ¿no? Que sea un material sustentable, sostenible, que podamos nosotros de manera natural utilizarlo en el sitio y que vaya conforme al lugar. Pueden servir tanto para este enlace con la comunidad, para este trabajo con la sociedad, pero también para el conocimiento de los materiales con los que fueron construidos. Creo que es necesario divulgarlos porque cuando vamos a las comunidades, las personas no tienen tanto conocimiento de todo el valor que tiene vivir en ese tipo de arquitectura que utiliza los mismos recursos de la localidad y no tiene que exportarlos de otros lugares. Es de gran importancia conservar este tipo de arquitectura, no solo en cuanto a un entorno urbano, porque también tiene, detrás de ellas tienen mucha historia, muchas cosas que se pueden transmitir en generaciones. ¿Y qué importancia tiene para ustedes este tipo de construcciones? Oh, pues es mi vida. Aquí nací, que no puede haber otra parte más importante que esto. Porque aquí está mi raíz y aquí está mi origen.